lo logro. Ahí está. Eso es, eso es. One shot, one kill. Bienvenidos a, iba a decir un episodio más de Fishing the Island, pero esto no es Fishing the Island, esto es el primer episodio de Hunting the Island. No sé si vengan más, espero que sí. Vamos a ver cómo se da esto, cómo ustedes reaccionan a eso. Sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que van a estar viendo en el video de hoy, pero en el video de hoy se va a estar viendo algo bien diferente. Ya se grabó, ahora mismo terminamos, estoy haciendo el intro, pero tienen que ver este video completo, se lo van a gozar. Bueno, y aquí tenemos a Rafa Bermúdez, que fue quien me invitó a esta cacería, y Amner, que es el compañero. Ellos dos son los encargados de Iguana Hunters, así que les agradezco por esta invitación. Como les dije, ya grabamos, acabamos de terminar, pero la pasamos brutal. No te despegues, chequéate esto. Y, by the way, en la descripción te voy a estar dejando la información de estos dos caballeros, sus canales de YouTube y también la página de Iguana Hunters, para que los puedas seguir y estar al tanto de todo el contenido que van subiendo. Así que nada, nos fuimos, mi gente, vámonos para el monte. Okay, okay. Ahora mismo yo le puse el magazine por primera vez. Cuando tú le pones el magazine por primera vez y lo cierras, siempre coges una ajiva. Como él ya está listo con el pellet, cuando lo cierras el bridge siempre se... Solo hay que cargarlo ahora, ya está cargado. Está cargado. Aquí tú puedes probar en el palo ahí, en cualquier lado, le quita el safety. Ajá. Y apunta y jala el gatillo, porque es bien suave, porque él es bien suavecito. Ok. ¿Sabes bien? Sí. Ok. Ahora aquí. Ajá, siempre se pone seguro. O sea, jala para atrás. Jala para atrás. Completo. Ahí cogido. Ah, vaya. Y ahí está. Oh, thank you. Yeah. My backpack is empty. Oh, okay. Just have to carry the camera just in case. Mira, aquí hay una grande, ven acá. ¿Qué clase de animalito ahí arriba ahí? Ahora mismo, Rafael acaba de spotear una y está enseñándosela a los muchachos para que uno de ellos le tire, pero se le está haciendo bastante difícil verla. Obviamente él ya está entrenado en esto, él las tiene seteadas. Vamos a ver si el caballero la ve. ¿La viste, Rubén? Por ahí más o menos, en la parte adentro, ahí se está moviendo, mira, la ya moviéndose. Yo la vi ahorita, pero ahora no la veo. Es bien grande, está adentro, la parte adentro ya. Le dio. Está a punto de caer, a menos que se haya ido enganchado, pero... Nada al otro. Sí, a ver si la veo, que el sol no me deja verla bien. ¿Y era que murió ahí? Se quedó enganchada. Sí, bueno. Como que ahí es grande. Ok, tal parece. Todos los tiros se los diste, ¿verdad? Sí. Él disparó cerca de cuatro tiros y conectó los cuatro. Pero parece que la iguana está en una posición donde se quedó enganchada y difícilmente cayó, ya que pues es bien grande esa iguana específica. Así que nada, con una pata que se quede enganchada, difícilmente va a caer. So. Supongo que ahí se quedará. La luna que está arriba, en el centro, mira la grande, veo la cabeza blanca en el medio, como brillándole. Ok, en ese árbol que están viendo ahí, aparentemente hay una. Los muchachos la identifican por la cabeza, que es blanca y como que brilla un poco. Logré verla ahora y es bien grande la contra allá. Súper grande. Vamos acercándonos a ver si. Me imagino que los muchachos van a buscar un mejor ángulo o un poquito más cerca para asegurar el tiro. Mira qué animalita aquí.
Anda, mírala ahí. No sé si en la cámara se logre ver, pero hay una, el rabo la está guindando. A esa es la que Rafa le va a tirar ahora. Se supone que caiga. Cuando caiga va a caer justo por aquí. Ahí está. Ahí sí, no le veo la cara bien. Estoy viendo el cuerpo, no le veo la cara. Ahí le pegué en la cabeza. Ahí está, sí. Ella está caminando, va a caer. Se supone que en cualquier momento ahí caiga. Cayó. Ahí está. Ahí está. Veo otra aquí grande, mira esa voz. En el árbol arriba ahí. ¿La ves? Mira el rabo aquí. En el verde de adentro, mira el rabo. Ah, sí, la veo, sí. Ahí está. Esta sí quedó despachada. Vamos a recuperarla. Tenemos la segunda del día de hoy. Bueno, seguimos caminando en busca de más iguanas. Obviamente, apenas acabamos de empezar, así que queda bastante por recorrer. Vamos a ver qué encontramos en el día de hoy. Ok, gente, acabo de spotear una. La verdad es que ellos ya están acostumbrados a esto, pero yo realmente nunca estoy prestando atención y acabo de ver una. Mírala ahí, ¿la ves? Ah, sí. Voy a apuntar para la cabeza, vamos a ver si lo logro. Ahí está. Eso es. One shot, one kill. Mi primer disparo de una iguana. Oye, y quedó. Realmente estaba fácil. Las otras estaban un poquito más complicadas. Pero como los muchachos tienen más experiencia, pues, oye, nada mal. Vamos a verla, a ver cómo está eso. Siempre es importante cuando se utiliza el rifle, una vez se dispara, ponerle el seguro. Recomendación de Rafael Müller de Iguana Hunters. La iguana cayó por aquí. No es que sea gigantesca. Dice Rafa que tiene buen tamaño. Mi primera iguana. Pero, ajá, aquí está. Mi primera iguana. Oye, definitivamente un bien para Puerto Rico acabar con esta especie. Mucha gente lo ve como algo cruel, pero la verdad es que el daño que ellas causan a nuestro ecosistema es bien grande. Así que nada, lo menos que podemos hacer es esto. Mira lo que nos encontramos aquí. Un pequeño riachuelo. Para dañarnos la mente. ¿Qué ustedes creen? Okay. There we go. He's running away. Okay, esa iguana fue recibió cerca de 3 o 4 disparos, de los cuales uno fue en la barriga, otro fue en una de las patas y el otro no sé. Pero nada, ella se fue. Claramente va a morir. Pero lo ideal cuando se están cazando estas especies, pues ya que son seres vivos, ¿verdad? Lo ideal es darles en la cabeza. Porque aunque son plagas, pues que tengan una muerte, ¿verdad? Rápida. Y pues nada, no sufren, ¿no? Seguimos buscando, a ver si vemos más. Vuelve acá. Los muchachos están abajo en el río, le están disparando a una. Y la tienen ya casi lista, está guindando. Y tiene ya varias heridas. Pero aún no ha caído. Está aguantada con las patas de atrás. Ok, Rafa encontró una bastante grande. Aparentemente es fácil, so vamos a verla. Hay un palito en el medio. Oh, you got him. Oh, le dio bien ahí. Ok, él le acaba de dar un disparo en la misma cabeza, pero como la iguana ni siquiera se movió, dudábamos de qué había pasado. Era simplemente que el disparo fue tan perfecto que la iguana ni siquiera se movió. Vamos a ver si la encontramos por aquí. Ay. Oh, you got a good one, man.
Bueno, ahí quedó. Ahora está totalmente despachada, como debe ser. Fíjate esa que está ahí. Anda, sí. Y esto está lleno aquí también. Dale. One shot, one kill. Ahí está. Oh, Jonathan. Mira este animalito que está. Vale, vale, va a dispararle algo. La verdad que él le dispare. Karen, boy. Oh, come on. Ah, it's going down. Ahora lo tira. Pero no le veo las cholas. Búscala con calma. Mira aquí arriba, Jonathan, aquí, aquí. Esto va oscuro de aquí. Garm. Le di. Caiga de nuevo. No le di. Lo que pasa es que está guinda. Sí. Se quedan guindando. Caiga de nuevo, tiene más arriba ahí. Ok, gente, estoy viendo otra, pero no logro verle la cabeza. Tranquila, veo. ¿Tú le ves la cabeza desde ahí? Sí. Me doy arriba aquí. Ah, vale. Vaya, mira la cabeza. Vamos allá. Voy. Got him. Ay, la tiene, la tiene. Otra grande abajo. Hay otra grande abajo. Tírala de abajo. Otra vez, papá. Eso no hay que dispararle más nada, muchachos. Brutal, brutal, quedó ahí. Voy. Ahí cayó aquella. Ok. Oh, headshot, headshot. Ahí va a caer. ¡Bum! Oh, headshot. Brutal. Damn. No fallé el tiro. El primero le di, pero no fue mortal. Sí. Ya chequé lo que era. You got him. Oh, nice. Pop. There we go, nice shot. Thank you very much. Ah, esa fue la que yo no le pude dar. Nice. Uf. Hay otro más. Hacho, se va a caer. Ahí está. Papi, ya tú sabes. El sniper. Uy. Claro. Mira. Pegar el árbol, tienes una todavía en el tronco y una está al lado acá. No sé si. Yo había visto la pata de una. Déjame sí, creo que más allá, muévete más allá. Ah, mira la pata. Ten cuidado que no te quedes en los troncos ahí. Aquí veo la pata, pero no. Ah, mira la chola ahí. Ahí le di. Ahí está. ¿Ves? Lo que te digo. Pero no le di en la cabeza. Es precisión, es cuestión de respirar, aguanta respiración y jala gatillo con calma. Sí, ahí mira, ahí mismo en ese árbol tiene uno en la parte de arriba, cuando sube. Vele cuando sube así. Esa está acostada, que es como sí, negra. Sí, esa misma. Pero esa no está muerta. No, no, tírale. Es que se. Ah, esa es otra. Se acuestan para que no las vea. Voy. Ahí cayó. Ah, de hecho. Wow. Brutal. Y veo otra más. Otra. En el mismo palito arriba. Bueno, gente, yo creo que ya sé qué quiero de Navidad. Que es lo próximo que Santa nos va a traer. No sé. Está difícil porque esto no es barato para nada. Pero vaya que esto tiene power. Me dice Rafael que él, ahora mismo, este rifle, esto es un FX Impact X. Este reel, la costumbre. Este rifle, él lo tiene seteado para matar cerdos. O sea, él sale y caza cerdos con esto. Y me dice que un disparo en la cabeza y es suficiente. Así que estamos hablando de mucho, pero mucho poder. Vean qué belleza. Ok, gente, esto fue lo que pasó. Llevamos un rato ya cazando. Creo que hemos despachado cerca de unas 20 aproximadamente, ¿verdad? Más o menos 20. Entonces, pues nada, nos estamos bebiendo alguito que los muchachos trajeron, así que descansamos un rato y seguimos. Vamos a darle, esto está super cool. Ahí cayó.
You got him. That sounds really, really hard. Over there, it's falling. Up. There we go, nice shot. Thank you very much. Very nice. Thank you. Abajo del seguro. Voy por la cabeza. Hay un árbol en el medio. Ah, le di, pero no cae. Está la panza de eso. A ver ahí. Voy. Got him. One shot. Ahí cayó. Cayó. ¿Sí, cayó? Sí. Ahí, pegar otro a la cabeza que está vivo. Ok. Iguana Hunters, papá. Va abajo. Plum. Ahí está. Woo. One shot it. Por el otro más, por el otro. Bueno, más. Dos shots, bro. Por uno más. Pues está guindado ahí. Eso estaba grande. Gracias. Ahí le dio. Le diste, ¿verdad? Ahí cayó. Justo en el agua. Ahí cayó la que Amel le acaba de disparar. Hace como 4 o 5 disparos atrás, yo le había disparado a una que no logré tumbar. Pasamos por el mismo lugar. Rafa la vio y le tiró. Entonces, pues nada. Acaba de caer. Y vean qué grande estaba. Bueno, ahora sí. Este yo creo que esta es la más grande de hoy, oíste. Enorme. Grande, grande. Yo creo que esta es la más grande del día de hoy. Hasta ahora. It doesn't want to go down, but you know. Se enganchó. Oh! One shot it. Nice. Ya, así que brinca la vela a buscarla. Yeah, man. What? Le di, pero no fue un buen tiro. No tienes ahí. Esto no va a ningún lado, mamá. Hacha. No va a ningún lado. Ahí va. Se murió. Come on, brother. Come on, come on. Come on, come on.